Muchas gracias. Eh, gran parte del prestigio de nuestro sistema sanitario público, sobre todo antes de los recortes del 2012, se ha debido a la formación de nuestros profesionales sanitarios, con reconocimiento internacional, eh, los mejores formados de la Unión Europea. El sistema de formación del médico interno residente se consolidó en nuestro país en 1976. En esta comisión se ha comentado en alguna ocasión la carencia de profesionales. Sí que es cierto que desde el 2013, sobre todo, ha habido una política de jubilar y no reponer, como todos conocemos. Aparte de las restricciones del personal sanitario, también hemos asistido a la disminución de plazas MIR. Hay dudas sobre el planteamiento de que están mal distribuidos y, por su parte, y, por supuesto, mal contratados mal. De estas carencias siempre las personas perjudicadas son las que están en el medio rural. Para ello, lo fundamental es la planificación que, de momento, está ausente. Actualmente los profesionales nacidos entre 1950 y 1960 y que se incorporaron a las facultades de medicina entre 1970 y 1980 es un número muy elevado. Los datos de Eurostar coinciden con los de la OMS, la OMC. España cuenta con 45.000, que son el 21% de médicos con edades para jubilarse en los próximos cinco años. Si además consideramos que el número de medicina de familia, de médicos de medicina de familia en Europa está en un porcentaje de 9,1 por 10.000 habitantes y en España está en un 7,5 por 1.000 habitantes, nos situamos en el puesto 18 en el contexto de los países de la Unión Europea. Y comentar que en esta comisión hemos discutido cuando vocales del Partido Popular traían PNL para promocionar especialidades como la especialidad de pediatría, que luego decían que no podían crear más plazas, que eso era un problema autonómico. Le explico. En la última actualización de la Ley 44-2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, en el artículo 22, está recogida que la oferta de plazas de la convocatoria anual para la formación se fijará según informe del Consejo Nacional de Especialidades, informe del Ministerio de Educación, informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud de las propuestas de las comunidades autónomas según necesidades y disponibilidad presupuestaria. En el punto 6 del mismo artículo se contempla que el Ministerio de Sanidad revisará la oferta anual pudiendo introducir en su caso medidas correctoras con la finalidad de que se ajuste a las necesidades de especialistas del sistema sanitario. Y para finalizar, Comentar también. Que se han disminuido de forma importante, aparte del número de, de residentes, se disminuyó también las especialidades de las unidades docentes con la disminución de la calidad que ello conlleva. Esta PNL plantea de, de nuevo una planificación de las necesidades de profesionales y que se aumentara un 10% las plazas de medicina familiar y de pediatría. Esta PNL llega tarde porque ya se ha publicado hoy mismo en un medio de comunicación que ya estaba más o menos anunciado cómo la medicina de familia pasará de 1810 a 1877 plazas, 67 plazas más, que hace un 4,4% y de pediatría parece ser que aumentarán en ocho plazas. Esperemos que para el siguiente curso se pueda hacer un estudio previo más detallado y asumir, si realmente es así, el aumento de plaza que nos correspondería para que dentro de breve no tengamos problemas. Muchas gracias.